Vale, ¿y ahora qué hacemos aquí? Taffy, ¿dónde narices estás? Lo siento, Sara, pero estás herida y Ryan es el único que puede ayudar. Creí que era lo mejor. Has desobedecido mis órdenes. Estamos en una misión, Kathy. Esto no funciona así. Te has puesto en riesgo a ti misma y a la misión. Ahora soy tu comandante, ¿entendido? ¿Lo entiendes, Kathy? Sí, recibido. Has cometido una temeridad saliendo sola. Has cogido el único rover operativo. Si ocurre algo, te las apañas tú solita. Tienes razón. Si ves algún rastro de vida, vuelve enseguida, ¿vale? Descuida. Cuídate y mantén el contacto. Pues como siempre, Kathy ha hecho lo que le da la gana. ¡Ay, que se vuelca! Y ahora no me deja la opción de salir. Al menos no aquí. Ahora sí. Se ha llevado las armas. Y las va a esconder. Las va a tirar, no, bueno, esconderlas estaría bien, pero tirarlas, imagínate que te hacen falta. ¡Hala! Le va a hacer falta, ya verás. Más adelante le va a hacer falta las armas. Y cuando vayan a buscarlas... Vale, tenemos aquí un teleférico. Sara, acabo de llegar. ¿Qué ves? No veo ningún rastro de vida desde aquí. La instalación parece abandonada y muy deteriorada. Como la cantera que te comenté. Voy a indagar un poco más. Si te encuentras con alguien, no te enfrentes tú sola. Regresa enseguida, ¿entendido? Descuida. Aquí debe de haber algo. Busca un indicio de lectura de oxígeno. Ah, ahí. ¿Eso es luz, Ayla? Busquemos la forma de bajar. Busca una ruta sencilla a la base. Pues... el teleférico. Eso no parece muy seguro. Será mejor que averigüe cómo bajar para cruzar el hielo. Ah, pues mira, no lo va a usar. No va a usar el teleférico. Va a ir a por abajo. Cruzando el hielo. O sea, por aquí. Hay que ir por arriba, por esta parte. I'm gonna have to jump across, Ayla. ¿Y ahora? ¿Es capaz de saltar? No, no sé qué hacer. A no ser...
A ver si me mato. Es capaz de saltar. Es capaz de saltar. Pero como siempre, como no le des rápido a engancharse, pero rapidísimo, no engancha. Vale, pero ya sé que puede saltar. Ah, me lo dice. Voy a tener que cruzar de un salto. ¿Por qué poco? No, no, no. Se desenganchó. A ver. De aquí ya se puede soltar. Vale. Y ahora más hielo. Que bajar toda la pared entera hasta abajo. Vale, a ver. Parece que por ahí puedo ir. Lo raro es que ahora el oxígeno parece que no se agota. Kat, ¿cómo te va? La instalación está rodeada de hielo. Estoy intentando cruzarlo. Quizás sea una planta de tratamiento de aguas. Puede. ¿Cómo va por ahí? Hemos encontrado algo increíble. El arca perdida. Se llama Arca Vita. Vita, me suena. Y eso no es lo más increíble. Por lo visto, Vita tiene un banco de datos de millones de especies de flora y fauna terrestres. Muchas de ellas extintas.
y puede recrearla. Ah, eso era el arca, Vita. Es una bioimpresora. ¿Una bioimpresora? Tiene todo lo necesario para crear vida. Vaya. Todos los animales que hemos perdido, la vegetación no vista en décadas, podríamos recuperarlo todo. Pero no la encontramos. Su ubicación no aparece en los registros, se ha desvanecido. Si descubres alguna pista de su paradero, avísanos. Recibido. Vale, pues ese era el plan. El arca Vita, traerlo a Marte y recrear la Tierra en Marte. Teleférico de Odum. Los sistemas teleféricos se usaban para transportar pasajeros y grandes cargas, por lo que veo. Este lugar parece igual que de deteriorado que Herschel. ¿Sería aquí donde se ocultaban los supervivientes? Vale, hay dos caminos. Y este parece el más directo, pero yo no me fiaría. Está cantando el feliz cumpleaños. Pero yo diría que lo está haciendo con disquetes. Con disquete de ordenador. Ahí arriba parece que hay algo. ¡Ay, piolets! Pero bueno, yo ya tengo uno. Vale, aquí nada. Esto es una especie de pequeño laberinto. Que mientras tenga oxígeno no pasa nada. Puedo recorrerlo todo. Aunque ahora parece que lo del oxígeno... da igual. No se gasta nunca. Por ahí se puede subir. No. Ah, pues sí. Ah, pero no llega arriba, ni se agarra, ni nada. Yo creo que ahí no se puede ir. Vale, pues esta parte está cerrada. Por aquí tampoco. Pues si no es por ahí, por el sitio donde no pude saltar, no sé, ¿no?, por dónde puede ser. Ah, ya veo. Vale, es por ahí. Ahí está el hielo. Habrá que saltar desde aquí. Podría saltar por ahí, pero también podría saltar por aquí. Y creo que va a ser por aquí, porque ¿dónde están las banderas? Las banderas me están diciendo el camino. Pero si salto por aquí, ¿habrá algo? Ah, no me deja seguir.
Qué raro, este juego tiene cosas muy buenas y luego tiene cosas muy raras que no... Como esto. Esto no se hace. Esto en un juego no se hace. Pon una montaña muy alta y ya está. Pero no hagas esto. No le pongas una pared invisible. Vale, no sé si voy a morir al saltar. Podría ir por ahí, pero eso está cerrado. Vale, otra vez la bandera para decirme por dónde, bueno, la tela para decirme por dónde tengo que ir. Y el oxígeno no se gasta, ¿ves? Otra cosa rara del juego. Hasta ahora, siempre que salía al exterior, el oxígeno se gastaba. Y ahora, porque sí, ya no se gasta. ¿Hola? Hola. Al exterior. Cerrado. Aquí hay algo. ID de tablet Odum distribución. Compañeros de almacén, aviso, suministros insuficientes para el siguiente envío. Hay que consultar con el supervisor de Odum de inmediato. Fuera cual fuera la función de Odum, estos datos sugieren que la producción menguaba drásticamente. Y esta estructura resaltada, creo que nos dirigimos ahí. La mina que hemos visto antes, no sé para qué servía. ¿Qué es lo que estaban extrayendo en la mina? Y este sitio tampoco lo sé para lo que sirve. Vale, de Victoria a Luis. Ya ni siquiera intentan ocultarlo. Acaban de subirse tres personas que hablaban sin disimulo del mercado delante de mis narices. Qué falta de respeto. Eres tú quien lleva la placa, deténlos. ¿Quieres mi consejo o no? Son una banda de egoístas. Comerciar con eso demuestra debilidad y falta de respeto por los demás. Si no lo denuncias, podrían enviarte al pabellón médico. Es verdad. La madre ha temblado con el... Ha temblado todo el suelo. Ha ocurrido algo en el complejo principal. Me voy pitando. Quizá una explosión o algo. I'll make a note of this. Seems like they were growing food here too, by the looks of it. Por lo visto, aquí también cultivaban alimentos. Aquí dice que todas las cosechas sufrían mutaciones inesperadas. Ah, vale. Aquí es donde se cultivaban entonces los alimentos. Por eso había escasez, porque... Había mutaciones que no esperaban. Lo mismo que pasaban con los niños. Por eso decidieron no tener hijos. Porque si las mutaciones afectaban a las plantas, también podían afectar a sus hijos. Oh, man. Caray, ¿qué? Eerie.
Espeluznante. ¿Espeluznante por qué? ¿Y todas esas marcas de daños eléctricos en la taquilla? Esto me da mal yuyu. Parecen aperos de la granja hidropónica. So this is where they manufactured. Con que aquí fabricaban ellos mismos los antidepresivos. Mass distributed. Y los distribuían en masa con la comida. Vale, por ahí puedo ir también. Y por aquí. So this is what they were growing here. Esto es lo que cultivaban aquí. This entire crate was meant to... Una caja como esta abastecía a 50 personas durante una semana. Coño, pues sí que le duraba, ¿eh? Es muy poco. Ah, no, no le duraba. Lo que pasa es que lo racionaban muchísimo. Ya entiendo por qué acumulaban cosas para intercambiarlas. Ah, no, por ahí no. Creo que acudían a esta instalación por agua, comida y medicamentos de fabricación propia. Pero todo indica que en los últimos años lo estaban pasando realmente mal. Algo parecido a una hambruna. Esta gente se moría de hambre. ¿Y para qué? Por la fantasía de MacArthur. Bueno, aún no sabemos lo que provocó la hambruna. O si fue culpa suya, ¿no? Cathy, ten cuidado, ¿vale? Seguiré informando. Esta no se abre, así que... Ah, mira, una planta. Una planta ha sobrevivido. Entonces no pueden llevar tanto tiempo desaparecidos, ¿no? O eso, o hay alguien viviendo aquí, porque la planta está verde. Vale, vamos a descifrar esto, a ver qué tal. Estaban medio achicharradas. Gran actuación, pero sigo prefiriendo aquella tostada de humus. Tendría que haber visto a la mujer que las vendía, Isaac. Sin duda la mujer más hermosa de Chile. Brillante. Fue una conversación en Ámsterdam, ya sabes, antes de que pasara todo. Una convención. ¿Cómo se llamaban? Así eran. Peter Balls o algo parecido. Era un nombre absurdo, pero estaba delicioso. ¿Tienen tanta hambre? Es una locura esto que hacemos aquí, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Ya lo sabes. La gente se muere de hambre por estas mutaciones. Y nosotros fabricamos antidepresivos para que no lo piensen. Lo sé. No podemos ni dar de comer a la gente, Isaac. Sí, lo sé, la ciencia. A veces todo parece tan extraño. Este planeta nos es extraño siempre. MacArthur sabe que organizas esas reuniones para Homeland, como a Homeward. Ándate con ojo. Alguien tiene que escuchar a esa gente y darles voz. ¿Y qué hay de la gente que sí quiere estar aquí? Como tú. ¿No quiere volver a la Tierra con tus hijas? Pues claro que quiero verlas. Pero no hay esperanza. En fin, en la Tierra ya no somos bienvenidos. Salvar este planeta es una causa perdida, y lo sabe, ese planeta. La Tierra no es una causa perdida. Podemos usar las arcas para salvarla. No me refería al planeta. ¿Sabes qué? No importa.
¿Crees que... ¿Crees que Cassie estará bien? ¿Cómo? Pues claro que sí. Está con Claire, ¿no? Es que no sé ni qué aspecto tiene. No sé en qué se ha convertido. En una cría cuando me fui. Era una cría cuando me fui. Vale, cálmate. Todo va bien. Seguro que está... Quería que viniera a Outward. Lo quería de verdad. Pero no podía. Y la abandoné, ¿sabes? La dejé allí y me marché. Soy un mal padre, un padre pésimo. No eres un mal padre, Isaac. Sí, soy un mal padre, una persona terrible. Me fui y abandoné a mi hija. No eres un mal padre. ¿Cómo se me ocurre hacer esto? Es que... ¿Quién abandona a su hija? No pasa nada, estoy bien. Sigamos buscándolo. I'm fine, Ayla. Estoy bien, Ayla. Vamos. Papá y Rosa se divertían hablando de la comida en la tierra, cuando de repente a mi padre le invadieron unos pensamientos oscuros. Se calificaba como mal padre, una y otra vez. Vale, a ver. Ellos lo que querían eran terraformar Marte, pero no lo han conseguido. Por las mutaciones. No tienen comida. Pero igual que lo hicieron, lo que querían hacer con Marte, lo pueden hacer con la Tierra. Entonces, ¿puede ser que esto termine llevando las arcas a la Tierra? Oh, no, ya veo. Por ahí. Y me tiro ahí. No, me da a mí que no. No sé si voy a llegar. Sí llega. Hay que se rompe esto. Vale, y no sé si lo de las arcas, llevarlas a la Tierra, será en este juego o lo van a guardar para el juego siguiente. A lo mejor así es como acaba la historia. En el siguiente juego se trata de llevar las arcas a la Tierra y salvar la Tierra. Vale, compuesto químico, que no sabemos lo que es. No dice lo que es. Nada, nada, nada. Better write that down. Vitrinas de cultivo de hongos. Parece el lugar donde cultivaban compuestos orgánicos para sus medicamentos caseros. En esta etiqueta pone... Psilocybe semilanceata. Vale, eso será un tipo de hongo. Por ahí... Nada. Mejor que lo escriba, vale. Serpentines de calefacción destruidos. Parece que alguien ha destruido esta bobina a propósito con fuerza bruta. ¿Quién haría algo así a su propio suministro de comida y agua?
William, me hace daño. Y tú nos haces daño a todos. Puede que no nos recuperemos. Te temía por muchas cosas, Rosa, pero no he sido yo. Que colocaras o no la bomba es irrelevante. Tus palabras prendieron la mecha. La gente morirá por Homeward. ¿Hablas en serio? La gente ya está muriendo por Outward. ¿Eres consciente de lo que ese ataque supone para la producción? Tenemos que cerrar varios invernaderos. La producción de comida se desplomará aún más. Detesto lo que ha ocurrido. Nos perjudica a todos. Pero tampoco los culpo. Han gritado y tú no les has hecho caso. Sé que controlas Homeward más de lo que estás dispuesta a reconocer. Diles que paren y quizá aún podamos solucionarlos todos juntos. No. 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 Nos encerraste y nos obligaste a dejar a nuestras familias, nuestros hogares. Si hay que hacer esto para que la gente despierte, así sea. Si me disculpas, me necesitan en el pabellón médico. Y ahí pone... Sara, el grupo de Homeward puso una bomba aquí. Destruyeron los serpentines de calefacción que fundían el hielo. Boicotearon su propio suministro de agua. La gente de Rosa, no creo que ella estuviera involucrada, pero sí. Usaban el agua para cultivar, beber, bañarse, para todo. Es una temeridad. Cuando la gente está al límite, hace lo impensable para conseguir lo que quiere. Supongo. Kathy, yo también quería decirte algo. Lo siento. Por lo de Claire. Por cómo he estado desde que llegamos. La echaré mucho de menos. Me too. Yo también. Creo que estoy pagando contigo. Necesitaba tu ayuda y no te he apoyado. Necesitabas ayuda y no te he apoyado, así que lo siento. Thanks, Sarah. Gracias, Sara. Bueno, al menos estos tres están juntos. Vamos a recuperar las arcas, ¿vale? Por Claire. Yeah. Vale, están juntos en teoría, porque le han mentido con lo de las armas. Y esto va a salir más adelante. Esto está inundado. Aquí hace falta energía. Ahí también. Demasiada energía. ¿Esto lo puedo apartar o algo? No, no puedo. Desde aquí puedo llegar... No, a ningún sitio. Vale, hace falta bifurcadores. Como este. Thank you.
no llega. Si lo pongo un poquito más aquí. Sí, y ese también, vale, estos dos los tengo. Pero no sé lo que he conseguido. ¿Qué he conseguido haciendo eso? Se escucha un ruido. Así que algo se activa. Quizás, mira, después de la tontería ya verás cómo no va a servir para este sitio. Sino que va a servir para este. Ah, se abre el mamparo este. Ya veo. Ajá. Bien. Se abre el mamparo este, entonces. Ahora. Vale. Y se abre la puerta. Let's go. ¿Y de qué sirve este que está aquí? De nada, ¿no? Este era solo para engañar. O se abrirá esta puerta y hay algo dentro. Ya no lo puedo coger. Una vez que está abierto, que está hecho el puzzle resuelto, ya está. Quizá lo tenía que haber hecho antes, o quizás sí que era para engañar. Pero este mamparo no se puede abrir, porque si no abrir, está aquí, nada, no sirve de nada. No creo que sirva para nada. Ya está resuelto.
salida de emergencia. Vas a Xander. Feliz Año Nuevo Terrestre. Solo quería volver a enviarte un mensaje, pero he tardado en encontrar las palabras adecuadas. Es cierto que te he estado evitando en las dependencias y te pido disculpas, pero tenía que aclarar mis ideas. No quiero perderte, sobre todo ahora que nos necesitamos el uno al otro más que nunca. Quería dar lo mejor de mí, pero tengo la sensación de que ya he perdido. Ya he perdido a mando de una fuerza contra la que no puedo luchar y me duele verte así. Veo el fuego en tus ojos, un fuego que se está extendiendo a tu corazón. No sé qué hacer. Veo el cuerpo de mi hermano cuando te miro, pero no su espíritu. Ojalá no estuviéramos tan divididos en un asunto de tanta importancia. Pero no tiene nada que ver con nuestro vínculo personal. No podemos hablar de lo que se interpone entre nosotros mientras dejamos que nos separe cada vez más. Ojalá las cosas fueran distintas. Ojalá viviéramos juntos en un sitio distinto, en una época distinta, donde no tuviéramos que hacer frente a esto, donde no nos odiásemos. Espero que pase lo que pase, consigamos sobrevivir juntos. Pero no tengo claro lo que lograremos. Te quiero. ¿Vale? Son hermanos que seguramente uno estará a favor de Homeward y el otro de Outward. Seguramente tiene que ser eso. Vale, a ver dónde nos lleva esto. ¿Me va a matar? No. Vale, aquí rápido. Cortar. Ah, puedo cortar las hélices. ¡Hala! Y ya no gira. ¿Ves? Esto es otro fallito del juego. El hecho de que le corte las hélices no significa que se pare. Podría seguir girando. Sin hélices. Ascensor. Uy, entonces la otra escalera, ¿dónde va? Ah, no, no, no era una escalera. Lo vi mal. Vale, aquí está el ascensor atascado. Otra vez no llega, hay que correr. Kathy, ¿estás más cerca de la señal? Oh my God. No puede ser. Kat? Kat? ¿Me recibes? Kat? Do you still read me? ¿Aún me recibes? Kat. Nada que no. No responde. ¿Por qué? ¿Qué ha visto? Solo hay luz, pero eso ya lo sabía, que había luz. Hace falta encontrar otra entrada. Porque esa está congelada totalmente. Ah, mira, aquí hay una escalera. Mira, ahí hay una puerta. No sé si esa escalera sirve de algo o está solo de adorno. Vale, está de adorno.
Vale, esta es la habitación que había luz, ¿verdad? A ver, no, no puede ser esta. No hay ninguna ventana. Pero bueno, por lo menos hay plantas. Quizá alguien consiguió que las plantas funcionaran. Esta era la habitación que veíamos. Y no hay nadie. ¿O sí? Antes voy a examinar todo este sitio a ver si hay algo. Y luego miro el holograma. No hay nada. Acabo de hablar con Remco. Dice que la producción es irrecuperable. ¿Cómo no hemos detectado la nueva mutación? ¿Cuánto tardará en recuperarse el plan de racionamiento? Creo que tenemos que considerar las previsiones por completo. Sin los serpentines de calefacción ni las aleaciones de Herschel, ya depuramos agua un 35% más despacio que antes. Rosa ya sufre por sus sentimientos de culpa y vergüenza. Por eso creó Hogwarts. Creo que así se redimirá por las difíciles decisiones que tuvo que tomar en la luna. La poderosa y valiente Rosa se rige por el miedo y el ego, como todos los demás. ¿Recuerdas la catástrofe de la Antártida? Yo estuve allí, fui el único superviviente. Nuestro segundo intento de una biosfera autosuficiente. Y la destruimos en menos de 3 años. Debido a las discusiones absurdas, disputas nimias, personas inteligentes y cuerdas convertidas en cavernícolas estúpidos e irracionales. Dime una cosa, Isaac. ¿Por qué las emociones siempre triunfan sobre el pragmatismo? ¿Por qué nuestros últimos años en la Tierra los pasamos en guerras interminables por los recursos? ¿Por qué la humanidad no puede trabajar en armonía? Porque somos y siempre seremos demasiado egoístas para hacer lo correcto. Pronto la Tierra será tan inhabitable como Marte. Por nuestra culpa. No por los conejos ni las abejas. Ni por el cáncer que devora a mi mujer como el fuego. Fuimos nosotros. No dejaré que suceda aquí. Perseveraremos y saldremos adelante. Outward funcionaba. Outward funciona. El caos que siembra lo destruirá todo. Lo comprendes, ¿verdad?
Sí. Pues explícamelo, Isaac. ¿Por qué la ayudaste con el pabellón psiquiátrico? ¿Por qué socializas tanto con ella? Es hora de elegir, Isaac. ¿En qué bando estás? No es cuestión de bandos. Rosa y yo somos buenos amigos y no puedes nadar entre dos aguas. ¿Outward o la Tierra, Isaac? Estoy aquí por Outward, William. Ya lo sabes. Me importa un comino la Tierra. La colonia está teniendo muchas dificultades para mantenerse a flote. MacArthur presionó a mi padre para que jurara fidelidad a la causa, y él lo acató. Vale, yo entré por aquí. Recuerdo que había dicho eso antes. Hemos vuelto otra vez a la casa destrozada de cuando era niña. Kathy, ¿todo va bien? ¿Estás seguro? Estás un poco fría. ¿Seguro que estás bien? ¿Quieres una manta o algo? ¿Te preparo algo de beber? Claro, no te preocupes, yo lo hago. Por favor, dime en qué narices pensabas. ¿Cómo llevas a una niña a una trampa mortal sumergida en la bahía? La WCA puede darle ese adiestramiento. Quería entrenarla yo, sabes que no me fío de ello. Pero supongo que mi opinión ya no cuenta para nada. Como he perdido la custodia, ya no tengo ni voz ni voto. Ahora apareces de sopetón en la Tierra, te la llevas y punto. El Estado se ha encargado de dejármelo bien clarito. Aunque su padre opine que no hay problema alguno en llevarse a una niña a vivir a la luna. ¿Podemos volver a casa, por favor? Kat, enseguida nos vamos, ¿vale? Lamento que no lo comprendas, pero es una realidad. Estás siendo egoísta y un padre pésimo que se deja llevar por el miedo y el dolor. No sabes lo que habla. Ambos sabemos muy bien que decides irte a la luna por un motivo irracional. En vez de concentrar tu talento y tu esfuerzo aquí en la Tierra. Me importa un comino la Tierra. Lo único que me importa es ella. ¿Yo qué, papá? Claire, yo se ha arrepentido de lo que ha dicho, claro. Sabes que te quiero, ¿verdad? No llores. Tengo que despedirme, casi. Algún día volveré a verte. Lo prometo. Claire. Volvemos otra vez a estar en Marte. Sara llamando a Kathy, ¿me recibes? Estoy aquí. Ostras, Kat, nos has asustado. ¿Qué ha pasado? Habrá habido interferencias, no recibía tus llamadas. Mentira, he localizado la señal. Espera, ¿has entrado sin nosotros? Aquí no hay nadie. Solo maleza y plantas medio muertas. Entonces, ¿qué habíamos detectado? Se ha producido consumo de oxígeno al anochecer, ¿cierto? De hecho, la vegetación consume oxígeno de noche en vez de emitirlo, así que... supongo que era eso. No fastidies, vale. Kat, vuelve para que tracemos otro plan.
no, 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 no. Ah, no. Lo he hecho bien. Oxígeno agotándose. Vale, pues era lo que había que hacer. Creía que iba a morir. Este sitio quiere matarme. Ah, pues tiene el oxígeno lleno, ¿por qué dice? Hey, la estoy bien, no te preocupes. ¿Dónde está el robot? ¿Dónde está Ace? Creo que me he caído en la red de perforación, así que tiene que haber una salida. Ah, pone oxígeno agotándose por... Vale. Vale, algo me ha matado, no sé el qué. Así el robot está aquí. ¿Por qué me ha matado algo? Me he clavado en lo... Vale, no sé por qué me mató antes. Las rocas esas, a lo mejor. El agua está helada. Ah, por aquí. Kathy. ¿Por qué tenías tanta ganas de venir a esta misión? Salvar la Tierra nunca ha parecido importante. ¿Qué ha cambiado? Estoy un poco liada, pues sí. Sara, necesito tu ayuda en la dependencia. Igual he encontrado a los Outguardianos. ¿Seguro? ¿Te han visto? Yo no me preocuparía por eso. Están todos muertos, seguro. Vale, vaya, voy a subir un poco. Voy para allá, Kathy, vuelve lo antes posible. Recibido. A ver. ¿Puedo saltar hacia atrás? No, solo salta hacia un lado. ¿Por qué? Porque sí. Entonces, si no salta hacia atrás, ¿cómo voy a... engancharme a ese trozo de hielo? A ver, voy a practicar aquí. No, no salta hacia atrás. Salta hacia un lado nada más. Salta hacia un lado, hacia atrás no. A no ser... Ah, vale, ya sé. Ya sé. Y que salta hacia atrás. Vale, a ver si no me mato ahora. A ver.
Bien.